que desean justicia verdadera, en un remate amañado, en un remate podrido, Sánchez Paredes hace 18 años se apodera de Salamanca, quitando sus tierras a sus propios dueños, quitando sus tierras, dejando en el hambre, en la miseria, a muchos niños y a protegidos social y económicamente. Salamanca entra en una recta final, ya que se puso la piedra de la moralización y los corruptos, los adinerados, tienen que caer. Mira, la justicia de Dios, esa se cumple. Mire ese presidente que ya no tenía escapatoria, se llevó millones del Perú, engañando como líder a toda una nación. Ya no tuvo escapatoria, pero la mano de Dios le llegó. ¡Salamanca! ¡Justicia! ¿Qué quiere Salamanca? ¡Justicia! ¿Qué quiere Salamanca? ¡Justicia! ¿Qué quiere? Mira, los padres de la patria no son dignos de llamarse padres ni padrastros. Esa es la putrefacción del país. ¡Únete, pueblo de Paiján, a exterminar la corrupción! ¡Contundentes! Que estos señores están demolidos, están muertos así, con vida. Por esa misma razón, pueblo, tenemos el apoyo de ustedes, porque la mayoría de los pueblos de Paiján son hombres que viven de la agricultura. Y el agricultor tiene que romperse los pulmones, el agricultor tiene que dejarse de alimentar a sus hijos o ellos mismos. Por eso, Salamanca, ¡que solo por Salamanca! ¡Viva! 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 A esta hora de la mañana nos encontramos en el juzgado de Paiján del Poder Judicial, donde ya en breves momentos se estará realizando la audiencia sobre el tema de las acciones que de una manera al parecer ilegal se habría dado en Salamanca, ¿no? Con la empresa Corporación del Sur. Aquí los trabajadores, extrabajadores, minoritarios, accionistas, vale la redundancia, de Salamanca, pues a la espera pues de que este fallo sea favorable. Juez que dé a una sentencia en contra de lo que se ha demandado, no obviamente va a prevaricar y sencillamente lo que pretenderá es demorar. Este juicio está ganado al extremo tal que, salvo la supuesta Corporación del Sur, que es inexistente, porque esa empresa es un offshore de Panamá, no existe, no se presenta ningún demandado. ¿Cuáles serían las razones por lo que el juzgado mixto de Paiján, pues ya hay 3 años que no emite ya un fallo que de una u otra manera podría ser favorable para la asociación? Mire, yo le voy a dar un solo ejemplo. El abogado no ha llegado, en cambio, en Trujillo, cuando ocurrió eso en Sala, se nos permitió ir a la audiencia y es más, a mí se me permitió oralizar la defensa. Sin embargo, acá han tomado una actitud formalista de supuestamente decir que se nos recorta la defensa y suspender la audiencia. Lo que a nuestro entender ocurre es que hay demasiada presión de lo que dije al inicio, el poder económico. Aquí estamos enfrentando a un grupo demasiadamente poderoso. Y yo le voy a exhibir algo para usted en exclusiva, que usted va a poder apreciar. Estoy exhibiendo un auto que acabamos de presentar en mesa de partes, ¿no? Un auto que proviene de la Sala Nacional contra Lavado de Activos. Y en este documento de la Sala Nacional contra Lavado de Activos hay un hecho fundamental. ¿Cuál es el hecho fundamental? El hecho fundamental es que en el órgano jurisdiccional los demandados han confesado lo que aquí mienten. En el órgano jurisdiccional, el señor Belisario Esteves Ostolaza dice que él ha recibido dinero del señor Sánchez Paredes Santos Orlando el año 2001 hasta el 2008 para comprar acciones en Salamanca. Y luego dice de que no lo ha transferido porque estaba prohibido por la CONASEP. Bien, esta confesión, que es parte de un auto de enjuiciamiento del colegiado D de la Sala Nacional de Lavado de Activos y que es declaración jurada del señor
Belisario Esteves Ostolaza, codemandado, y que se indica al señor Santos Orlando Sánchez Paredes, también codemandado, ambos no se han presentado, están rebeldes, demuestra de que no hay absolutamente propiedad de la supuesta Corporación del Sur que hoy se presenta. Esa empresa fantoche, que es un membrete, es una maniobra, porque aquí está probado con este documento que acabamos de ingresar, de que los dueños siguen siendo el señor Orlando Sánchez Paredes y Belisario Esteves. Entonces, ¿qué hace esa empresa Corporación del Sur? Y aparentemente ellos ya están fueras y aparece una empresa fantoche que es un offshore de Panamá. Entonces, con esto viendo el Poder Judicial, y esto proviene del propio Poder Judicial, la pregunta es, ¿un juez podría contradecir esto que ya viene de un órgano nacional y que está en juicio y es una declaración jurada de los propios codemandados? Imposible. Este hecho corrobora todo lo que hemos dicho, confirma que estos hombres y mujeres que son dueños de empresa agrícola ganadera Salamanca tienen la razón y la sentencia tendrá que ser declarada fundada y devolvérsele sus activos, y obviamente eso tendrá sus consecuencias del usufructo habido. El presidente, señor Isaac, de la asociación. Buenos días, señor Isaac. Muy buenos días, señor periodista. A sus órdenes para cualquier pregunta. Han transcurrido 10 años y no se ve pues ya un fallo que podría ser favorable para la asociación. 3 años que ustedes han demostrado pues elementos de juicio para que esto se pueda revertir. Señor periodista, conforme ha manifestado mi apoderado, esto a nosotros nos sobra estos documentos que se han presentado, probatorios. Imagínense, estos 10 años de luchas, ellos como tienen su situación económica, pues nos tienen dilatando año tras año. ¿Ah? Pero nosotros con nuestro propio peculio, que somos muy escasos, estamos pasando estas penurias. Y hemos creído conveniente que hoy día se iba a solucionar. Porque ya no tienen pruebas, estos señores no tienen pruebas. Yo le hago saber, esos documentos que han traído por primera vez sus abogados, en ninguna de las 4 audiencias que hemos tenido en Trujillo se han presentado. Hoy traen documentos que reciéncito han sacado de acá del juzgado, del archivo, del nuestro proceso, recién han sacado todavía estos documentos para traerlos hoy día. Lastimosamente ya le he explicado al abogado los motivos. ¿Cuáles son las razones por lo que esta audiencia puede ser reprogramado? Esta audiencia, como en ninguna de las audiencias nos ha tocado esos temas, dice aquí en el juzgado de mixto de Paiján que hay unas cartas, unos sobres, unas preguntas y unos testigos que tiene que preguntar en ese sobre. Y esa es la razón que no se lleva a la audiencia. ¿Se presume de una presunta venta ilegal? ¿Hubo venta o no? ¿Se cumplió con este proceso? Precisamente, señor periodista. Ese es el motivo, esa es la razón que nos ha llevado a este juicio. Porque la ley nos permite. No es capricho de la empresa ganadera Salamanca ni de sus representantes, que somos nosotros los jubilados, sino que la ley lo ha determinado. Pedir la anulación del acto jurídico por cuanto nos asiste el derecho, de acuerdo a ley. ¿No? Es por eso. Después ellos, durante los 10 años, hemos presentado documentos probatorios que no es conforme a ella, porque ellos han, como caballito de batalla, han dicho de que solamente que hemos prescrito. ¿En qué sentido? Porque no hemos vendido nuestras acciones, no hemos vendido nuestras acciones de acuerdo a la ley. Disculpe. Esa es la razón, mi querido periodista. Sí, que por favor ya hay que abrir los ojos y para estas elecciones votar por gente buena, no por corrupta ya. Para que nos hagan justicia a los pobres, no a los ricos. Están dilatando mucho el tiempo, las pruebas ya se inclinan y podrían dar la razón a la asociación. Claro, pues.
pues, porque el favor es para nosotros, pero sin embargo, un montón de cosas porque ellos tienen dinero y nosotros no. Por eso que la justicia ya se... ¿Nunca invirtieron? ¿Ah? ¿Nunca invirtieron? No, no han invertido, están, ellos están trabajando, están llevando el dinero de toditos los trabajadores de las tierras de Salamanca. Justicia, porque en realidad son 10 años, 10 años que estamos en esta lucha. Ya prácticamente estamos envejeciendo cada día más y no hay cuándo. Ellos cuando hemos tenido esta audiencia en Trujillo, nunca se han presentado ni abogados ni nada. Y las pruebas son contundentes como para que esto se pueda revertir y ustedes puedan recuperar su empresa. Sí, hay pruebas contundentes. Sí, gracias.